Águila 1, cambio. Aquí, líder, cambio. Informo que tenemos confirmación del objetivo. Tenemos confirmación del objetivo, cambio. Recibido, Águila 1, listo para recibir. Recibido, líder. Va Talute, cambio. Doce cuervos. Marcha en Bravo 5. Alfa 4, C8. 12 cuervos en Bravo 5, Alfa 4, C8. 4, 8, Bravo 0, Zulu, Oscar. ¿Me tomó hasta ahí? 4, 8, Bravo 0, Zulu, Oscar, cambio. Recibido, recibido. Los cuervos se desplazan con Sierra Eco. Bravo Kilo. Águila 1, mantenga posición hasta nueva orden. Recibido, mantengo mi posición. Me mantengo en escucha por esta. Cambio. La misión que surge de esta comunicación da como resultado una misión que pone a prueba las capacidades de estas tropas especiales. Mientras tanto, a kilómetros de la posición de observación, un grupo de cazadores hace frente a su entrenamiento diario. Lo que ahora es un desafío de resistencia controlada, pasa a ser de un momento a otro una instancia de crisis. En este marco, se pondrá a prueba la templanza de estos hombres para lidiar con la presión de una misión que no admite errores ni fracasos. Las acciones por venir tienen como certeza la contemplación del éxito. No hay entrenamiento que sea suficiente. El límite superior siempre es mayor al nivel proyectado. Razón por la que estos cazadores buscan constantemente acercarse a su umbral máximo de tolerancia, única herramienta capaz de presagiar un futuro de éxito. El riesgo es controlado a partir de la planificación y ejecución.
Allí se verán con la cara más cruel de una operación militar. Una instalación de carácter transitorio se encuentra próxima al puesto del comandante. Es una zona segura, alejada de las tropas en contacto. Se está impartiendo una orden tipo misión por parte del jefe de una subunidad. Las tropas especiales tendrán como misión la recuperación de un objetivo de alto valor estratégico, ocasión donde se pondrán a prueba las enormes capacidades de estos cazadores. Los jefes de sección toman conocimiento y planifican en sus cartas las acciones a llevarse a cabo. Con el alistamiento de los elementos de cazadores, se inicia la cuenta regresiva del cumplimiento de la misión. Teniendo en cuenta todos los efectos comprometidos en la misión, munición, racionamiento, enmascaramiento y alistamiento del material técnico. Los elementos de cazadores se están infiltrando. Apoyados en sus capacidades, enfrentan las bajas condiciones de visibilidad, condiciones meteorológicas extremas y lugares de difícil acceso al que no pueden acceder otros elementos. Su adiestramiento, organización y equipamiento le permiten cumplir misiones de combate que requieren una importante exigencia física, técnica y un conocimiento detallado del ambiente particular de montaña. Esta operación, en la profundidad del dispositivo enemigo, requiere técnicas de andinismo y de esquí. La patrulla a pie se convierte en el elemento apropiado para accionar sobre las instalaciones del objetivo fijado. Adelantado, debió construir un itinerario para permitir que la tropa que se desplaza pueda realizar el pasaje de un obstáculo natural mediante la técnica de teleférico. Este tipo de itinerario permite cruzar no solo personal, sino también material.
Las condiciones climáticas reinantes son un elemento adicional a las tensiones que de por sí tiene el cumplimiento de la misión impartida. Pero nada es desconocido para estas tropas. La incertidumbre solo está reservado para el asalto final. Un alto en la marcha es necesario para poder seguir con la misión. Ya infiltrados, la sección de cazadores ocupa y opera una instalación transitoria en terreno enemigo para ocultarse y tomar contacto con la exploración. Deberán pasar la noche allí. Pero para ello, será necesario que realicen cuevas que le permitan mantenerse fuera del alcance de la vista del enemigo. El descanso a cubierto es de vital importancia, extremando las medidas para no ser detectados, ya que la resolución se llevará a cabo con la resistencia y capacidades en su más alto nivel de exigencia. Con la información ya suministrada, deberán ultimar detalles en el planeamiento y organizarse para que al día siguiente la aproximación al objetivo sea exitosa. Después de días de planificación, estrategia y esfuerzos físicos, los cazadores emprenden los últimos kilómetros para encontrarse cara a cara con el enemigo. Las acciones no son tan inmediatas como parecen. Las planificaciones y las ejecuciones de operaciones previas al asalto final pasan por diferentes etapas. Varios días a paso seguro están contempladas como parte de la operación, teniendo en cuenta la importancia del objetivo.
El golpe de mano es inminente. Aquí se pone a prueba el nivel de entrenamiento de estas tropas. Estas acciones no admiten errores. En todo caso, un error significa el fracaso de la misión. Y en este aspecto, la mística de la esencia de esta unidad se perdería. La fracción se instala en el dispositivo para ejecutar el golpe de mano bajo la seguridad que le brinda el grupo de exploración con sus tiradores especiales. El golpe se inicia en el momento menos imaginable para el enemigo. El fuego del elemento es nutrido, sorpresivo y violento. Las ametralladoras y tiradores especiales proporcionan la base de fuego, permitiendo a los equipos de asalto ingresar al terreno enemigo. Objetivos es destruir el puesto de comunicaciones, afectándolas de igual manera que al comando y control enemigo. Le dan mayor velocidad y violencia al asalto. Dos equipos serán los encargados de llevar a cabo la ejecución de esta operación. Cada equipo tendrá su misión particular. Uno de ellos debe destruir o desactivar los equipos de comunicación. El otro deberá capturar material o personal vital para el escalón superior. Se confirma la presencia de una personalidad de alto valor estratégico, al cual se lo extrae. Se inicia el repliegue de los elementos de asalto, ejecutando la técnica de ruptura de contacto, neutralizando al enemigo remanente en el objetivo y proporcionando seguridad a la personalidad. Finalmente, se instalan las cargas para cumplir con la tarea principal, inutilizar el puesto de comunicaciones.
¡Carga lista, voladura! La protección proporcionada por las bases de fuego será continua, permitiendo así la exitosa maniobra de los equipos. La misión ha sido cumplida. De vuelo alto y misterioso, habrá que ver cuánto de cóndor tiene un cazador. Silencioso en sus movimientos, con la mirada fija en el objetivo y eficiente en el asalto final.